feliz día a todos y a todas los que nos ven a través de su Yapa TV Educativa. Mi nombre es Brian Ramos. Jamie Talavera. Y esto es... ¡El Cole! Jamie, yo presiento que hoy va a ser un gran día, puesto que estamos en un colegio insignia de la capital. ¿De qué se trata? Estamos en el Instituto Técnico Honduras, pienso yo que tiene una trayectoria increíble este colegio. Fascinante, sin duda alguna. Yo sé que es una cajita que está esperando porque nosotros vayamos a abrirla, así que nosotros le invitamos a usted que se quede a participar en este recorrido que vamos a hacer a través de los pasillos del Instituto Técnico Honduras. ¿Qué les parece si nos acompañan? ¡Vamos! ¡Vámonos! Y nos encontramos en la sección Primero lo Primero. En estos momentos me encuentro con el director Freddy Palencia del Instituto Técnico Honduras. Cuéntenos, ¿cuándo fue fundado el instituto? Pues el instituto fue fundado el 7 de octubre del año de 1949. Él empezó a funcionar allá en la ciudad de Comayagüela y donde hoy es el Instituto Abelardo R. Fortín. ¿Qué carreras ofrece el instituto? El instituto ofrece 6 carreras importantes aquí en el Instituto Técnico Honduras, que regularmente son refrigeración, automotriz, máquinas, herramientas, electricidad, electrónica y por la jornada de la tarde la carrera que no funciona por la jornada de la matutina, que es el bachillerato técnico en computación. ¿Qué actividades, aparte de las actividades académicas, realizan para los estudiantes? Mire, aquí hay un montón de infinidad de actividades que todas las especialidades hacen durante todo el año, a partir del 1 de febrero hasta lo que es el 10, le podré decir, del 10 de noviembre, como por ejemplo actividades deportivas. Los muchachos siempre a través de ayudas que reciben por parte de otras instituciones, ellos, ¿cómo se llama?, se incorporan a las actividades deportivas. Otra es que tenemos un coro estudiantil que lo está formando profesores del área de música. Tenemos competencias de ciencias naturales, tenemos competencias de matemáticas, tenemos aquí, ¿qué le podré decir?, actividades que vayan relacionado a la parte ambiental que nos incumbe, prácticamente relacionado a la parte del Técnico Honduras, que tenemos mucha forestación y que ayuda a que el alumno proteja este tipo de medio ambiente. Cuéntenos, me imagino que los docentes realizan capacitaciones para que ellos puedan dar pues de ese saber, darle a los estudiantes. Sí, últimamente han existido algunos convenios y algunas ayudas especialmente para algunas carreras aquí en el colegio, pero no todas. Más bien sería bueno de que incorporemos a todos los docentes a actividades, de repente seminarios, cursos que vayan relacionados a mejorar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, para que a futuro saquemos lo mejor y la mejor productividad al mercado, y que ellos a través de su desarrollo de trabajo tengan que decirle que salieron de un colegio de lo mejor como es el Técnico Honduras. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información y nos quedamos con su sección Primero lo Primero. Y nos encontramos en otra parte de este gran recorrido que estamos haciendo por el Instituto Técnico Honduras, y ahora es parte también de este segmento Primero es lo Primero, conocer a la presidenta del gobierno estudiantil. Ella es la señorita Cindy Ruiz. Hola, Cindy. Hola, muy buenos días. Sí, como usted dijo, soy la presidenta del Técnico Honduras, a lo cual fue elegida por todos los alumnos del Técnico Honduras. Fue un proceso muy difícil porque tomar la batuta de ser presidente no es algo fácil, porque hay que andar en reuniones, en asambleas. Para hacer actividades hay que pedir permiso, llevar constancias a la Secretaría de Educación, a la distrital, al director y toda la cosa. Y especialmente fue una experiencia muy bonita porque yo nunca pensé que pudiese ser la presidenta del Técnico Honduras. Porque sí,
al tomar la batuta al presidente de Honduras no es algo fácil, y más que estoy en un nivel de grado que no es fácil estar perdiendo clases. Pero hemos logrado, lo poco que hemos hecho como presidente del gobierno, los ha ido bien. Qué gratificante, y sin duda hay mucho trabajo tras de eso, pero ¿qué fue lo que te motivó a vos? ¿Cuál fue el paso que diste para decir, sí, yo quiero ser presidenta de este instituto? Fue una ley que quería implementar el señor ministro, a lo cual teníamos que salir a huelgas, pero si no teníamos un gobierno no permitíamos salir. Entonces eso me motivó a luchar por mis derechos y por los de mis compañeros. ¿Cuándo salís ya? ¿Ya este año salís ya del colegio y vas para la universidad? No, me falta un año más, estoy en quinto. ¿Y pensás ser presidenta del gobierno estudiantil el próximo año también? Sí, lo entrego hasta terminando sexto, empieza el nuevo gobierno. Perfecto, así que ya vimos las palabras de la presidenta del gobierno estudiantil, pero no nos vamos a ir sin antes ver el mensaje que ella le manda a todas esas personas que quieren ser parte de este proceso también. Bueno, no es un proceso muy fácil, pero motivo a todas las señoritas, igual a los muchachos, que se preocupen por su institución y que no es algo muy, muy fácil de tomar la batuta de ser presidente, pero los motivamos porque así aprendemos más de la constitución, del gobierno, de las leyes y de las patrias. Perfecto, así que nosotros vamos a otro lado en donde Jamie Talavera nos espera con más información. A usted quédese todavía en el cole porque tenemos mucho más que conocer en este instituto. Y nos encontramos en la sesión La Tertulia. Como saben, no podía faltar pues que podamos conversar con algunos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras. Y vamos a este grupo. Hola, mucho gusto. Cuéntanos, ¿cuál es tu clase favorita? Matemáticas. ¿Y por qué te gusta matemáticas? Porque me gusta más lo práctico que lo teórico. Ok. ¿Qué haces después de clases? Leer. Sí. Ok. ¿Alguna vez te has escapado de clase? Sí, solo para algunos lugares donde mis amigos. ¿Cómo se dice? A cocinar o cosas así para comer nosotros. Ok. Cuéntenos, chicas. ¿Y ustedes cuál es la clase que más les gusta? Lenguaje y literatura. A las dos les gusta el lenguaje y literatura. Sí, es por la profesora y sí, por los temas. Ella es muy buena profesora. Te queremos, Lourdes. Cuéntenme, ya que están aquí, ¿y tienen novio? No. ¿No tienen? Una dice que sí y la otra dice que no. Cuéntenos, ¿se han escapado alguna vez de clase? Sí. Sí. ¿Y por qué lo han hecho? Porque el profesor no es simpático. Sí. Y cuéntenos, ¿qué mensaje le darían ustedes a los estudiantes? ¿Qué mensaje le darías tú a un joven? Sí, que estudie para ser alguien en el futuro. Eso. ¿Tú? Que sigan adelante porque todo en la vida es posible. Ok, bueno, nos quedamos con este mensaje de estas hermosas chicas. Se queda en su sección La Tertulia. Y ha llegado uno de los momentos más esperados por todos esos muchachos que nos ven a través de su Suyapa TV Educativa, y es que estamos justamente con la novia de ese instituto, con la señorita Yadira Aguilar, a quien vamos a conocer a continuación. Vamos a ver, cuéntenos cuál es su nombre y en qué curso está. Mi nombre es Yadira Aguilar, estoy en segundo de carrera y tengo 17 años. 17 años y ya es coronada como la novia de ese instituto. Pero vamos a ver qué le motivó a esa señorita a participar en este certamen. Pues tener una nueva experiencia. Muy bien, ¿y qué? ¿Tus papás te ayudaron? ¿Tus compañeros se apoyaron? Me apoyaron, todo el colegio me apoyó bastante, gracias a Dios, y mis papás también. Desde joven ella demostró de que iba a ser la señorita, la novia de este instituto. Ella porta actualmente una banda en el abdomen que dice Señorita Instituto Técnico Honduras. Así que vamos a ver, ¿cuál fue el principal problema al que vos te enfrentaste para poder llegar hasta este lugar? Pues los tacones, el principal problema fueron los tacones, porque teníamos que aprender a practicar con todo tipo de tacones, por el casual y el vestido de noche. Sácame una duda, vos que sos la señorita de esta institución, sos la novia, ustedes cuando caminan las modelos, ¿no tienen que voltear a ver al suelo? No, es una falla, todo para el frente. Ahí está prohibido.
Pero vamos a ir conociendo un poquito más acerca de esa novia del Instituto Técnico Honduras. Vamos a ver, contanos qué mensaje le podrías mandar vos a todas esas señoritas que nos están viendo y que les gustaría participar en ese certamen. Pues que con ayuda de Dios todo se puede y que quiten la pena y que estudien, que le pongan bien al estudio. Así es, el mensaje es claro, que nunca descuiden los estudios. Pero con esa información nosotros seguimos en este magnífico recorrido por el Instituto Técnico Honduras. El arte es parte fundamental de todo instituto, de toda casa de estudios en nuestra capital, y es por eso que me encuentro justamente con la dirigente de la banda del Instituto Técnico Honduras. Ella es la profesora Arlen Rosales, que nos va a explicar un poquito más acerca de la estructura y acerca de las actividades que tiene esta banda de música. Vamos a ver, cuéntenos, ¿hace cuánto tiene usted, hace cuánto está dirigiendo la banda? Bueno, en realidad se reactivó la banda el año pasado, ya que no contábamos con instrumentos ni integrantes para poder tocar. Pero desde esa fecha del año pasado ya hemos estado practicando bastante, hemos salido al desfile y también apoyamos a lo que son las escuelas. Usted ha mencionado ya a los integrantes, cuéntenos cuál es el número de integrantes que tiene la banda actualmente. Actualmente tienen 32 integrantes. ¿Con 32 instrumentos? Sí, exacto. ¿Y estos instrumentos cuáles son? Bueno, tenemos lira, bombos, güiros, tambores, redoblantes. Ok, usted mencionó que ayudaba mucho también a institutos como niños, como escuelas, para participar en este tipo de actividades, pero ustedes también tienen previsto salir a otro tipo de evento para amenizar lugares con su música. Sí, así es. Ellos nos mandan la solicitud y nosotros vamos. Perfecto, así que ya sabe usted que nos está viendo desde su casita, si quiere que la banda del Instituto Técnico Honduras vaya a amenizar algún lugar, algún momento, pues ya saben, aquí tienen el contacto y nosotros nos vamos a quedar con esta pequeña demostración de la banda marcial de este instituto. Thank you.
encontramos en tu sección Tu Arte y estoy en este momento con la coordinadora del coro del Instituto Técnico Honduras, con la profesora Karen Galeas. Profesora, cuéntenos, ¿cuántos integrantes hay en el coro? Pues actualmente tenemos alrededor de 20 a 22 alumnos. Son alumnos de la jornada vespertina y están en el ciclo básico. ¿Cuál es el género que ustedes demuestran en este coro? Pues ahorita tenemos un repertorio de música latinoamericana. Esto se montó como un proyecto con alumnos practicantes de la pedagógica. Y es el repertorio que estamos montando y ahorita vamos a empezar con el repertorio navideño. Cuéntanos, ¿cuántos integrantes hay en el coro? Hay de 20 a 22. De 20 a 22. ¿Y cómo está formado el coro y quiénes lo integran? Pues ahorita tenemos alumnos de primero de ciclo básico y está formado por las niñas y los varones, niñas y varones ahorita. Sí. ¿Qué le aconsejaría a usted a las personas que nos están viendo y que les gusta pues cantar? ¿Qué les diría? ¿Qué motivación les enviaría por medio de este programa El Cole? Pues la verdad es que nosotros lo que buscamos, ¿verdad?, a través de estos espacios es que los alumnos tengan una experiencia más cercana con la música. Y a las personas que les gusta cantar, pues es algo liberador, ¿verdad? Y con el tiempo, pues ellos van perdiendo un poco la pena, ¿verdad? Van entendiendo que esto se hace no por puntos, sino que es algo que los aleja de ciertas actividades, ¿verdad? Creo que la juventud ahorita necesita bastante este tipo de espacios. Entonces, es bueno que las personas que les gusta cantar, pues, se acerquen a este tipo de grupos. Bueno, le agradecemos mucho, profe Karen. A continuación, este hermoso coro nos hará una hermosa interpretación con canciones latinoamericanas, ¿verdad? Se queda en su programa El Cole. Quincho, barrilete, el infantil de mis
Y estamos en su sección Activados. En este momento me encuentro con el entrenador del equipo de fútbol del Instituto Técnico Honduras, con el entrenador Andy Flores. Mucho gusto, entrenador. Mucho gusto, un placer. Cuéntanos, ¿cuántos integrantes hay en el equipo de fútbol? Por los momentos tenemos 25 jugadores. 25 jugadores. ¿Y cómo pueden integrar ellos a este equipo de fútbol? Bueno, uno, que sean parte del colegio. Otra, que, bueno, yo hago una pretemporada para elegir los mejores jugadores aquí en la cancha de Emilio Larais. Por decir, en la pretemporada se anotan unos 50 muchachos, de esos 50 elijo unos 20, los idóneos para conformar el equipo del técnico Honduras. ¿Y afecta el rendimiento académico? Si ellos andan mal en las clases, ¿pueden integrar o no pueden integrar? Mire, ahí sí tenemos un problema, porque la mayoría de jugadores que son excelentes, pero son buenos jugadores, bajan en la forma, en las notas, pues. Y ellos, por darle demasiado importancia al fútbol, descuidan un poquito las calificaciones. Pero en eso estamos trabajando también, porque los que tengan buena calificación va a ser también parte del equipo. Ese va a ser otro reglamento que vamos a condicionar para ser parte de la selección del técnico Honduras. Bueno, muchísimas gracias por este aporte. Y ahorita vamos pues con el joven Jorge Elvir, que él es parte de los integrantes del equipo de fútbol. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Cuéntanos, ¿qué es lo que te motiva a ti este deporte? Pues la verdad me motiva porque con este deporte yo no me ando perdiendo en las drogas como muchos jóvenes que hoy en día andan perdidos en las drogas. Pues es mi pasión el fútbol, por eso me dedico al fútbol. ¿Y con qué frecuencia lo practicas? 3 veces por semana. Y cuéntanos, ¿afecta tu rendimiento académico las prácticas del equipo de fútbol? La verdad no, porque tengo que, así como juego fútbol, así tengo que estar en las clases, porque si no, no me dejan. ¿Cuál es el mensaje que le dejas tú a los jóvenes? Pues la verdad que hay que enfocarnos en cosas que nos ayuden en nuestro futuro y no en cosas que nos detengan a salir, que no nos dejen nada bueno, pues. Bueno, nos quedamos con este aporte de lo que es el equipo de fútbol. Sabemos que el deporte es importante, es vital hacer ejercicio porque te ayuda a una salud mental. Nos vamos pues ahora con el equipo de ping-pong. Se quedan en su sección Activados. Continuamos con tu sección Activados. En este momento hablaremos del ping-pong. Continúo con el profesor Andy Flores. Él nos va a explicar un poquito acerca de este deporte. Cuéntenos, ¿en qué consiste el ping-pong? Bueno, el ping-pong consiste en pasar la pelota de un extremo al otro. Aquí tenemos ejercicios básicos de cómo llevar un mejor control o manejo de la raqueta con la pelota. Si se fijan bien, aquí tenemos uno, el cambio, el revés, aquí, con este muchacho. Y allá tenemos, bueno, el dominio y el control del raqueteo, de la pelota con la raqueta. Pasamos ya aquí, ya con lo que se llama tenis de mesa, ping pong, jugando dos muchachos aquí, bueno, lo que es ping pong. Haciendo la demostración. Y bueno, pues vamos aquí a compartir con estos chicos. Bueno, aquí estamos en la demostración que le voy a enseñar a ella. Ella va a venir, va a agarrar la raqueta y le va a pegar, pero para allá. Un poco más de fuerza para que el balón pueda cruzar la media cancha. Y cuando... Un poquito de paciencia porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo el ping-pong. Ajá. Vamos, seguí explicando. Bueno, el ping-pong es de relajarse y así. Vamos. Como pueden ver, ella es principiante, pero no es tan mala. Principiante, no es malo, por eso ustedes me están enseñando este deporte, vamos. Pero aquí estamos con el muchacho que no está haciendo mucho esfuerzo para que ella pueda ganar algunos puntos. Es que él no me ayuda, mira. Ajá. Qué malo que él no me quiere enseñar porque no me ayuda. Sí, no le quiere ayudar. Bueno, pues miren ahí cómo saca el balón.
como él puede, es malo, me está matando aquí. Sí, porque está jugando como un experto el muchacho. Él como un experto y yo como una Ahora da la demostración él, porque vemos que yo soy pésima en ping pong, creo que tengo, necesito práctica, entonces vamos a ver la demostración de ellos. Y estamos en otro rincón en este recorrido que estamos haciendo por el Instituto Técnico Honduras. Ya hemos conocido varias partes de esta casa de estudio. Sin embargo, estamos en uno de los talleres de electrónica en donde tenemos al coordinador o al profesor encargado de este salón. Él es el profesor Luis García, que nos va a comentar un poco acerca de las actividades que se llevan a cabo en este lugar. Este es un laboratorio que cumple una doble función. Tenemos aquí el laboratorio de telecomunicaciones, donde nosotros vemos la forma de transmisión y recepción de señales, tanto de audio como imágenes, o sea, transmisiones de televisión y transmisión de datos. Queridos amigos y amigas del cole, estamos en otro taller del Instituto Técnico Honduras. Ahora estamos en compañía del profesor Marlon Bustillo, quien es el encargado del taller de máquinas y herramientas. Vamos a hablar un poquito y vamos a conocer también un poco más acerca de este taller. Bueno, mucho gusto y bienvenidos aquí al Instituto Técnico Honduras, al laboratorio de CAD-CAM. CAD significa dibujo asistido por computadora y CAM, manufactura asistida por computadora. Y en este laboratorio, como pueden ver, tenemos una máquina automatizada donde se hacen diferentes piezas, ¿verdad?, de forma automática. Aquí podemos observar algunas de las piezas que se hacen en esta máquina que tenemos justamente en este lugar y que el profesor nos va a explicar un poco más acerca de esta máquina. Bueno, el proceso comienza en el área de dibujo asistido por computadora. Los estudiantes, ellos diseñan por medio de una plantilla de un dibujo, diseñan un programa, lo ensayan, lo modelan y ya cuando todo está en óptimas condiciones, entonces lo traemos a la máquina y la máquina fabrica el acabado de las piezas. Estamos ahora en la parte práctica de este taller Máquinas y Herramientas, en donde muchachos de último año están practicando ya, están haciendo sus proyectos y el profesor nos va a explicar un poquito más acerca de la actividad que se está llevando a cabo en este taller. El compañero tiene ya su programa, ¿verdad? Ahorita lo está ensayando. Él tiene todos los datos ya previamente determinados y ahora lo podemos ensayar, ¿verdad? Están haciendo un pequeño radio, que es un elemento que lleva la pieza que tenemos montada allá en la máquina. Ya vemos, queridos amigos y amigas del cole, que no solamente es hacer un diseño en una computadora, sino que es aplicar también fórmulas matemáticas, estar bien preparados en otros elementos importantes de la educación y que justamente acá en el Instituto Técnico Honduras se prepara a todos los jóvenes para que puedan salir al mundo y demostrar todo lo que se les ha enseñado en este lugar. Ahora, amigos del cole, vamos a ver una pequeña demostración de cómo se fabrican piezas como esta que los estudiantes hacen netamente por factores educativos. Aquí no se comercializa ninguna de esas piezas. Ya vimos, ya observamos algunas de las piezas que se hacen en este taller, pero ahora vamos a ver cómo funciona esta máquina. Yo sé que ustedes están completamente, quieren estar informados de lo que pasa en este taller, así que vamos a ver, yo les invito a ustedes a que veamos cómo funcionan estas máquinas.
herramientas como estas, como esos instrumentos, son los que se hacen en esta máquina y son los que se le enseña a los jóvenes del Instituto Técnico Honduras a hacer. Y el profesor Marlon Bustillo nos va a explicar un poquito cómo se puede utilizar este instrumento en la vida diaria. Este elemento es una plomada, es la que utilizan los amigos de la construcción para poder hacer los niveles. Esta plomada pasó primero por un proceso de diseño. Esto fue primero diseñado en AutoCAD. Las dimensiones fueron corregidas, ¿verdad? Fueron puestas a punto. Y luego pasamos al proceso de programación, ¿verdad? Utilizamos un programa que se llama Sinumeric, ¿verdad? Que es el que maneja la máquina. Una etapa de prueba y error, de ensayo y todo lo demás. Y luego traemos el programa a la máquina y la máquina se encarga de fabricarlo. Estamos justamente, queridos amigos y amigas del cole, en la calle en donde están prácticamente todos los talleres. Esta es una calle que está completamente llena de talleres. Tenemos talleres por un lado, tenemos talleres por el otro. Y nos acompaña el profesor Luis Flores, quien es el coordinador de los talleres de este instituto, quien nos va a explicar un poquito más acerca de estos talleres, porque nosotros solo hemos visitado algunos, sin embargo, podemos estar un día completo visitando. Cuéntenos un poquito más acerca de estas actividades. Ante todo un placer y bienvenidos aquí al Técnico Honduras. Queremos decirles de que nosotros atendemos dos modalidades de estudio. Lo que llamamos el ciclo básico técnico, que son módulos ocupacionales para nuestros muchachos de ciclo de 12 a 15 años, donde aprenden talleres ocupacionales de electricidad, refrigeración, madera y estructuras metálicas. Luego partimos 5 bachilleratos técnicos profesionales, ¿verdad? Lo que es electricidad, electrónica, mecánica industrial, mecánica automotriz, refrigeración. En las tomas, que es la visita que se han hecho a diferentes talleres, ustedes podrán ver la tecnología, el funcionar y la enseñanza que están teniendo nuestros muchachos, donde fortalecemos las competencias que los prepara para el mercado laboral, tan exigente hoy en día, y que nos sentimos privilegiados como institución de tener infraestructura, de tener personal docente calificado, muy bien calificado, muy expertos en las más diferentes especialidades, de tener tecnologías, desde la parte electromecánica hasta la parte de tecnología de punta, y eso nos ubica en una situación preferencial en materia de escogencia para un plan de estudios, para los muchachos que prefieren, que desean estudiar una carrera técnica profesional, para dar respuesta en un mercado laboral. Muchísimas gracias, profesor. Este ha sido un resumen prácticamente de todo lo que hemos vivido y de lo que falta por vivir todavía en ese instituto. Así es, queridos amigos y amigas del cole, estamos de regreso en uno de los momentos más esperados de todo el programa, porque este es su segmento. Es un segmento en donde vamos a poner a prueba la capacidad de respuesta que tienen muchos de los estudiantes de este instituto. Nosotros vamos a comenzar rápidamente. Esto está dividido en dos segmentos importantes, que son el de ciencias sociales y el de español. No sin antes agradecer a los profesores, que ellos van a ser nuestros jurados principales. Así que quien conteste más preguntas de las dos ramas, de ciencias sociales y español, va a ser el que se lleve el merecido galardón. Así que rápidamente, queridos amigos y amigas del cole, vamos a empezar con la primera pregunta. Ustedes están muy pendientes y ustedes que no están viendo en su casa también puede participar. Así que la primera pregunta dice así: principal causa que motivó la llegada a territorio americano. Vamos a ver, tenemos la participación por acá. Nos vamos a acercar a este compañero que se llama Melvin.
Melvin, contanos, ¿en qué curso estás? Segundo 8. Segundo 8. Te voy a repetir la pregunta para que la contestes, ¿te parece? Muy bien. Principal causa que motivó la llegada a territorio americano. Exploración de recursos, búsquedas de rutas comerciales. Vamos a ver, vamos a preguntarle a nuestro querido jurado calificador, ¿está bien? Muy bien, un aplauso. Perfecto. Ya tenemos la primera pregunta contestada afirmativamente, pero rápidamente y sin mucho preámbulo vamos a pasar a la segunda pregunta. Estén muy pendientes ustedes porque la segunda pregunta dice así. Mencione tres batallas en las que peleó Francisco Morazán Quesada. Nos vamos a acercar por acá también. Muy bien. Contanos, ¿cuál es tu nombre? Rafael. Rafa. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? La Trinidad, la Charca y el Gualcho. Trinidad, Gualcho y las Charcas, ¿está bien? ¡Un aplauso fuerte! ¡Muy bien! Vamos avanzando rápidamente. La siguiente pregunta dice así. ¿Cuáles son los periodos previos a la colonización? Vamos a ver cuáles son los periodos previos a la colonización. Vamos a ver, nos vamos a mover por acá, a ver si el compadre nos da su nombre. Josué Miguel. Josué Miguel, vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? Descubrimiento y conquista. Descubrimiento y conquista. Vamos a ver qué dice nuestro querido jurado calificador. Descubrimiento y conquista, el público que dice. ¡Un aplauso entonces! Muy bien, muy bien. El público también es parte fundamental de este concurso, así que ellos han dicho que sí. Rápidamente vamos con la siguiente pregunta. Y esto dice así, estén pendientes todos. ¿Cuál es el significado de las siglas ALBA? Muy bien, nos vamos a movilizar por acá. A ver si nos acompaña nuestro querido Don Guille. Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es alternativa bolivariana para las Américas. Antes de que el jurado calificador nos dé la respuesta, vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Ariel David. Ariel David, vamos a ver, ¿está en lo correcto Ariel David? ¡Un aplauso para Ariel David también! Muy bien, vamos avanzando rápidamente. Ya tenemos algunos candidatos, sin embargo, ustedes pueden levantarse también y coronarse como los campeones del segmento de ciencias sociales. Muy bien. La otra pregunta dice así. ¿Qué entiende por violencia familiar? ¿Cuál es su nombre? Ismael Coto García. Ismael, ¿cuál es la respuesta? Es el maltrato de parte de un miembro familiar y parejas íntimas. ¿Y parejas íntimas, está bien? ¡Un aplauso entonces para Ismael! ¡Muy bien! Estamos llegando ya a la parte última de este bloque de ciencias sociales. Así que vamos con la última pregunta. Y esto dice así. ¿Cuáles son los tipos de violencia? ¿Cuáles son los tipos de violencia? ¿No venimos por acá? Vamos a ver. Violencia física, económica, psicológica y sexual. ¿Está bien? ¡Un aplauso entonces! ¡Muy bien! Con eso hemos dado por terminado este bloque de preguntas de Ciencias Sociales. Nuestra queridísima compañera y modelo, Jamie Talavera, que se está acercando por ahí rápidamente. Muy bien. Le vamos a pedir que dé una pequeña vuelta para todos los muchachos que están acá. ¡Eso! ¡Muy bien! Así que ella le va a hacer... Le va a dar el premio a la persona que ganó este concurso en el bloque de Ciencias Sociales. A ver, Jamie, ¿quién fue? Melvin. Melvin, a ver, Melvin, ¿dónde está Melvin? Acompáñenos, compadre. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar que viene. Por mientras, el público le va a dar un gran aplauso a Melvin. Muy bien, felicidades, felicidades. Muy bien. Pero rápidamente vamos a dar paso al siguiente bloque de preguntas correspondiente a la clase de español. Muy bien. La primera pregunta del bloque de español es la siguiente. ¿Quién escribió
la obra literaria, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muy bien, aquí tenemos al participante electo. Muy bien, ¿cuál es tu nombre, hermano? Josué Miguel. Josué Miguel, ¿cuál es la respuesta? Es Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a ver qué dice el público. ¿Está bien? Un aplauso fuerte entonces. Muy bien. Avanzando rápidamente, hacemos la siguiente pregunta. Usted puede participar desde su hogar. Así que la siguiente pregunta dice así. ¿Cuál es uno de los usos que se le da? No he terminado, así que espérense un momentito, porque la pregunta es, ¿cuál es uno de los usos que se le da a la coma? ¿Cuál es uno de los usos que se le da a la coma? Aquí tenemos un participante, vamos a ver, ¿cuál es su nombre? James. James. Bueno, la respuesta es enumeración de frases u oraciones. Enumeración de frases u oraciones. Vamos a ver qué dice nuestro queridísimo jurado. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Perfecto! Estamos llegando también al final, así que ustedes pónganse atentos porque viene la siguiente pregunta que dice así. Deletree la palabra ilusión. Deletree la palabra ilusión. Vamos a ver, repetimos su nombre, por favor. Ismael Coto. Ismael, deletreanos la palabra ilusión. I-L-U-S-I-O con tilde N. ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Un aplauso fuerte! ¡Perfecto! Ya hemos avanzado significativamente en este bloque de preguntas de español, pero continuamos con este prueba, con este juego en donde aprendemos jugando. Así que la siguiente pregunta dice así. Estén pendientes todos, yo sé que hay nervios, pero vamos a salir adelante contestando afirmativamente las preguntas. ¿Cuál es el significado de la palabra exhausta? ¿Cuál es el significado de la palabra exhausta? Nos vamos a mover por acá. Vamos a ver, compadre. Repetimos su nombre, por favor. Ariel David. Ariel David, danos tu respuesta. Una persona que está agotada y exhausta. Una persona que está agotada y exhausta, dice. ¿Está bien? ¿Damos la oportunidad a otro o está bien? ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso entonces! ¡Muy bien, muy bien! Seguimos con esta serie de preguntas y la siguiente es así. ¿Cuál es la utilidad de un texto instructivo? ¿Cuál es la utilidad de un texto instructivo? Muy bien, vamos a ver, nos movilizamos por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, compadre, repitiendo su nombre. Rafael Muñoz. Rafa, ya ha participado varias veces. Rafa, vamos a ver si contesta esta oportunidad afirmativamente. Dar instrucciones para hacer algo. Dar instrucciones para hacer algo. ¿Está bien? ¡Un aplauso entonces! ¡Muy bien, muy bien! Estamos llegando a la última parte de este bloque de preguntas del área de español. La siguiente pregunta rápidamente dice así. En la oración, el vestido morado me gusta. ¿A qué categoría gramatical pertenece la palabra morado? ¿A qué categoría gramatical pertenece la palabra morado? Nuestro compañero que se llama James nos va a contestar. Alternativo y alternativo descalificativo. 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 Vamos a ver, vamos a preguntarle a nuestro querido jurado si está bien. No, vamos a hacer rebote rápidamente entonces. Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? Es un adjetivo calificativo. Adjetivo calificativo, ¿está bien? ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso entonces! ¡Perfecto! Vamos a ver, vamos a hacer una pregunta extra, puesto que hay un empate. Así que vamos a hacer una pregunta extra y quien la conteste se va a llevar el premio. La pregunta es la siguiente.
quiero que me deletreen una palabra bastante práctica y sencilla. Quiero que ustedes me deletreen la palabra análogo. Análogo. Vamos a ver, nos venimos por acá. Vamos a ver, ¿cuál es su nombre? Ariel David. Ariel David, vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? A-N-O-L-A-N-O-L-O. Está bien, está bien. Vamos a ver por allá. Sí, está bien. Vamos a darle la oportunidad a otra persona. Nos venimos por acá. ¿Cuál es su nombre? Ismael. Ismael, ¿cuál es la respuesta? A-N-A-L-O-G-O. ¿Está bien? Un fuerte aplauso entonces. Ya se acerca por ahí nuestra queridísima modelo Jamie Talavera, quien va a hacer el reconocimiento a la persona que ha quedado campeona en este bloque de español. Vamos a ver, ¿quién es Jamie? Ismael. Ismael, a ver si nos acompaña el gran Ismael. Muy bien, un aplauso fuerte para Ismael. Vamos a ver, Ismael, tenés tu premio, comentanos. ¿En qué curso estás? Segundo 8. Segundo 8, mandale un mensaje entonces, un saludo a todos los estudiantes de segundo 8 y a todos los estudiantes del Instituto Técnico Honduras. Saludo a todos los estudiantes del Técnico Honduras que sigan estudiando. Muy bien, y con esta palabra de Ismael, nosotros seguimos con más de El Cole. ¡Un aplauso! Y nos encontramos en la sección El Comedor. En estos momentos me encuentro con la licenciada trabajadora social Sonia Figueroa, que nos hablará un poco de qué consiste este comedor estudiantil. Cuéntenos, ¿cuántos jóvenes les ayudan ustedes aquí en este comedor? Estos estudiantes vienen de diferentes áreas de aquí de Honduras. Principalmente vienen de la Villanueva, de Los Pinos, de Villa Vieja, como también tenemos de la Nueva Capital, tenemos estudiantes que vienen de fuera, como de Tatumbla, de Huinope, de Galeras, de San Buenaventura. También así, ¿verdad? Nos gustaría también que a estos muchachos, aparte de como a ellos se les invita, ¿verdad?, de que un tiempo de alimentación se les está dando aquí, se les está brindando en este comedor estudiantil, a ellos se les invita que ellos lleven excelencia, ¿verdad? No se les pide el 100% en sus notas, pero sí que ellos vayan pasando sus clases, porque alumnos reprobados, ¿verdad?, nosotros no les ayudamos con la beca de alimentación. Nosotros los invitamos a los muchachos de que cada vez ellos vayan con sus notas, salgan adelante, y nosotros queremos aquí en esta institución muchachos de bien, muchachos de éxito, ¿verdad? Que ellos estén aquí, que vayan a la universidad, a estos muchachos, que no se queden solo con lo medio, ¿verdad?, sino que tengan una licenciatura, una ingeniería, que ellos cumplan con su sueño de ser profesionales. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Sonia Figueroa, por este gran aporte que nos acaba de dar, pues, en esta sección, El Comedor. Y esto es todo lo que nos encontramos aquí. Qué bonito es ver cómo ellos se preocupan por sus estudiantes. Y claro, sabemos que cuando ese alumno come bien, le va muy bien en su rendimiento escolar. Seguimos en su programa El Cole. Y lamentablemente, Jamie, hemos llegado al fin de otra edición de El Cole, en donde hemos aprendido muchísimo, hemos visitado los talleres de este lugar, hemos hablado con los muchachos de la banda, en fin, hemos vivido tantas cosas maravillosas y la verdad es que no me quiero ir, pero bueno. Estábamos hasta cómodos porque no nos queremos ir. Y como pudimos ver, tantas cosas que nos ofreció este instituto, como siempre, ¿verdad? En su programa El Cole, creo que es maravilloso ver cómo los institutos tienen ese arte, esa banda, esos estudiantes que comparten con nosotros. Esas personas carismáticas que siempre nos atienden, así que muchísimas gracias a todos ustedes, amigos del cole, y a todas las personas que nos han abierto los espacios para poder grabar este programa que sale, Jamie, los viernes a las 6 de la tarde. Y los sábados a las 2:30 p.m. Así es, y si usted quiere ser parte también de este elenco del cole, usted nos puede escribir también a elcole-stve@telebasica.com. Lo vamos a repetir para que usted tome nota en su casa. Es elcole-stve@telebasica.com. Así que usted ya es parte también de este programa, Jamie. Nos tenemos que ir.
despedirnos ya, Brian. Yo sé que no te quieres ir, pero nos toca. Así es, pero sin antes recordarles que ustedes están completamente invitados a quedarse en la programación de Suyapa TV Educativa. Esto es El Cole. Nosotros nos vemos. Hasta luego. ¡Nos vemos!